Hoy, Guatemala atraviesa por momentos difíciles y una vez más, demostramos ser solidarios, atendiendo el llamado de la patria para enfrentar juntos esa amenaza llamada coronavirus. La iniciativa y coordinación del Centro de Gobierno para instalar un hospital que atienda a pacientes infectados por el COVID-19 en el Parque de la Industria ha sido bien recibida. Y gracias al apoyo de empresas, organizaciones internacionales, distintas iglesias y países amigos, se logró instalar en tiempo récord con todo el equipo necesario para atender esta emergencia. Agradecemos al Cuerpo de Ingenieros del Ejército, a obreros, técnicos y profesionales de distintas instituciones que aportaron el personal capacitado para su construcción y los cuales dieron la milla extra en todo momento. De esta saldremos fortalecidos. Demostraremos que por Guatemala somos capaces de todo, de llegar al límite, de dar hasta que duela. Mostraremos al mundo que la unión hace la fuerza y que solo luchando hombro a hombro construiremos una mejor Guatemala y seremos capaces de llegar a donde no habíamos imaginado, de lograr cosas extraordinarias, de sentirnos orgullosos de ser guatemaltecos. Que Dios bendiga Guatemala. Chachajawi, chije chachajea wuchpachtake, rela ushlan kimek at alamahuachje coronavirus. Chachajkore kakamtake, ruja, chije shabon, jaar kirona kohom, ja shabon, ruk aha. Chachapachi, chije ahu, naknawanam ohm, chije at shab, manyahtiwi ku unak, nagrukalik, chije tsaplak pamkihu. Nuyena wats a chawi, ohm, chije nduts apa pam ahu. Tiwaha pahana huwal chousanik.
Este es un mensaje para todos aquellos colegas médicos, personal de enfermería, técnico de laboratorio, todos esos héroes anónimos. Quiero darles las gracias por todo lo que están haciendo, pero especialmente por lo que van a hacer. Enfrentar esta enfermedad se requiere de ustedes, estudiantes de medicina, personal médico, de que todos pongamos de nuestra parte. Mi llamado es a que nos unamos, a que enfrentemos juntos esta crisis en la salud pública de una buena forma y logremos ayudar a los miles de guatemaltecos que día a día recurren a los hospitales y a esos pocos pacientes que hasta el día de hoy están siendo atendidos por el tema del coronavirus. Buenas noches, Guatemala. En este jueves 22 de marzo agradecemos que nos acompañe en esta cadena nacional de radio y televisión. Gracias por enlazarse con nosotros a través de Canal de Gobierno, TGW, redes sociales del Gobierno de Guatemala y todos los medios de comunicación conectados con nosotros para llevarle a la población guatemalteca esta importante información desde el Salón de Gabinetes, para lo cual damos la presentación al señor Presidente de la República, Alejandro Yamatei. Nos acompaña también el vicepresidente Guillermo Castillo, el presidente del Congreso, Alan Rodríguez, ministro de Finanzas, Álvaro González Richi, y el presidente de la Comisión de Finanzas del Congreso de la República, Dwight Martínez. En este momento le doy y le cedo la palabra al señor presidente de la República, Alejandro Yamatei. Estimados conciudadanos, una vez más me presento ante ustedes para contarles lo que estamos haciendo y lo que se viene. Quiero iniciar anunciando que el día de hoy hemos tenido un caso de coronavirus, uno, con lo cual tenemos también con agrado que indicar que hemos tenido un caso más recuperado. Por lo tanto, tenemos 19 pacientes infectados, uno que desgraciadamente murió y 5 que están recuperados. Hasta el día de hoy, la contención ha sido un éxito. Hasta el día de hoy, tener esa posibilidad de que el virus no se esparza nos ha ayudado. Pero sin embargo, esto ha venido a trastocar nuestras actividades diarias y los procesos económicos del país. Y quiero principiar haciendo algo. El día de hoy me han presentado amparos y denuncias ante la Corte de Constitucionalidad por show político de algunas bancadas de diputados que desgraciadamente están convirtiendo o tratando de convertir, aprovechándose de la necesidad de la gente en lugar de querer entender que aquí lo que hay que hacer es unirse para poder salir adelante. Reconozco y valoro muy positivamente el decreto del Congreso de la República que de forma emergente se reunió y hasta altas horas de la noche nos concedió la posibilidad de traducir a los sectores más vulnerables de la población en una respuesta rápida que nos permita, sobre todo, poder avanzar en atender a los más vulnerables y a las personas que están en grave riesgo, no solo de contraer la enfermedad, sino aquellas personas que viviendo el día a día tienen problemas ahorita para enfrentar la situación. Ese decreto del Congreso de la República nos va a permitir contar con 700 millones de quetzales con los que vamos a poder aumentar la infraestructura hospitalaria de manera que podamos seguir creciendo en ella, readecuando los hospitales, parte de lo que junto con el Centro de Gobierno, el Cuerpo de Ingenieros del Ejército y la iniciativa privada estamos haciendo de abrir 5 hospitales temporales que nos van a permitir solventar la crisis que estamos enfrentando de una mejor manera en aquel caso en el que la epidemia se extendiera. Ese decreto también nos permite tener ya 100 millones de quetzales para hacer pruebas
y para mejorar las capacidades de los laboratorios, para que podamos tener laboratorios por lo menos en todas las cabeceras departamentales, que con las cuales podamos procesar mucho más rápido las pruebas y poder determinar quiénes están contagiados y quiénes no. Tiene un fondo de 400 millones de quetzales que ya están disponibles a través del Crédito Hipotecario Nacional para apoyar a la micro y pequeña, perdón, a la mediana y pequeña empresa, de manera tal que podamos ayudarles a pagar sus planillas, pero también a tener capital de trabajo para que puedan reiniciar sus operaciones en cuanto sea posible. Se están destinando 100 millones de quetzales más para el programa del adulto mayor, que implica 25% más de adultos mayores que van a poder recibir el subsidio, esos adultos mayores que están en riesgo por esta enfermedad. Al agricultor campesino va a haber una propuesta ya para la semana entrante de darle el fondo que nos está habilitando el Congreso de 100 millones de quetzales para ayudarlos a aumentar su producción. Al apoyo alimentario para el MAGA y el MIDES de 700 millones de quetzales que se va a ver traducido en alimentos que vamos a distribuir a lo largo de este año para más de 160 mil familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad, no solo por lo que hoy estamos viviendo, sino por el cambio climático. Y aparte de eso, un fondo de 250 millones de quetzales para ayudar a los comerciantes y a aquellas personas de microempresa que tienen que ver con el tema del turismo, que hoy por hoy se encuentran prácticamente sin tener una fuente de ingresos asegurados. Nos permitieron también en ese acuerdo en que podamos tener exoneración de las donaciones. El día de hoy hemos recibido donaciones de múltiples empresas. Yo mismo con el vicepresidente acabamos de estar en donde una organización internacional nos regaló 7 millones de quetzales en equipo médico para nuestros hospitales. Estamos en ese decreto también, nos permite mayor libertad para que no exista el acaparamiento y perseguir a aquellas personas que están negociando con el dolor y el hambre ajena. Vamos garantizando esa alimentación escolar porque ya estamos repartiendo a través de las OPFs, las organizaciones de padres de familia, el alimento a más de 2 millones de niños para que, mientras dure la suspensión, esos niños no dejen de recibir sus alimentos que antes recibían en la escuela. Esperamos poder mejorar la capacidad de los guatemaltecos apoyando la forma, como ya lo está haciendo mucha la iniciativa privada, de permitir que no hayan cobros en las tarjetas de crédito, exonerar de alguna manera los pagos de los mínimos, de los intereses moratorios y que podamos solventar la crisis en una unión sin precedentes en el país. Pero, estimados amigos, esto tiene que ir mucho más allá y por eso, la semana entrante, con el apoyo de la iniciativa privada, vamos a principiar la preparación de una primera asistencia alimenticia que vamos a tratar de llegar a 200 mil familias para que no tengan problemas con sus alimentos para los próximos días. Vamos a también a subsidiar la tarifa del alumbrado público de manera que se rebaje lo que estamos pagando prácticamente a 1.2 millones de personas más o contadores de familias más de lo que hoy estamos hablando, de los que hoy están siendo subsidiados, con lo que nos costará 120 millones de quetzales más al mes para poderlos ayudar. Y también vamos a presentar dentro de la ampliación presupuestaria que está ahí en el Congreso de la República y la cual le he pedido al señor presidente de la Comisión de Finanzas y al señor presidente del Congreso nos la apoyen la semana entrante, el poder salir a ayudar aquel sector informal que se está viendo a palitos porque no tiene para el día a día, con una subvención que le llegue en forma directa, en donde podamos beneficiar, mientras dure el estado de calamidad, a esas personas que no están pudiendo hacer su trabajo y generar sus ingresos. Sabemos nosotros que la situación no es fácil. Sabemos nosotros que la situación es complicada. No por el coronavirus, porque lo hemos logrado contener, gracias a Dios, sino es complicada porque estamos cayendo en un bache económico en donde nos tenemos que unir. Y hoy hago un llamado a la Junta Directiva del ICS para que nos pongamos de acuerdo entre los obreros,
los patronos y el Estado para que podamos asegurarle a nuestros trabajadores que pagan el IX que van a tener, no importa el tiempo que dure esta situación, van a contar con su salario. El gobierno va a aportar, el IX tiene que aportar y los trabajadores a través de sus patronos también tienen que aportar. Todos podemos salir adelante si nos unimos. Todos podemos salir y construir esa Guatemala diferente si estamos dispuestos a trabajar unidos, como ya se está haciendo con muchos sectores. Quiero informarle a la población que el día de hoy personas irresponsables en el Congreso de la República también citaron incluso a la jefa del Laboratorio Nacional de Salud, que está procesando las muestras de las personas que tienen o no tienen, que hay que determinar si tienen o no tienen la enfermedad, la estaban pretendiendo citar al Congreso de la República cuatro diputados totalmente irresponsables, y yo di la orden de que no fuera, que no abandonara su puesto. Y sí, me hago responsable, yo, Alejandro Yamatei, presidente, de haber girado órdenes a mi gabinete, que en este momento tenemos que enfrentar la crisis apoyando a la gente y no llegando a perder nuestro tiempo con diputados que lo único que están tratando es de ganar protagonismo barato a costa del sufrimiento del pueblo de Guatemala. Como presidente, nosotros tenemos la gran responsabilidad de velar por los intereses de la población guatemalteca. Y no va a haber poder humano en este país que detenga que este gobierno salga a beneficiar al más necesitado y protejamos la vida como ese elemento más sagrado que tenemos los seres humanos. Hoy Guatemala está pasando por momentos delicados, pero necesitamos el apoyo en el Congreso, necesitamos el respaldo en el Congreso de la República para que podamos contar con esos fondos que ahorita, en esta sesión extraordinariamente larga del Congreso, logramos verla reflejada en un decreto que realmente nos da la oportunidad de principiar a generar beneficios sociales llegando a las clases más necesitadas. Desgraciadamente, el día solo tiene 24 horas y estamos trabajando las 24 horas sin descanso con tal de hacer que usted en su casa pueda dormir tranquilo con una enfermedad que está siendo, gracias a Dios, controlada hasta el día de hoy, y esperamos sinceramente que Dios nos siga ayudando a que así sea, pero además de eso, trabajando por presentar soluciones al problema económico que están viviendo la gran mayoría de las familias guatemaltecas. Por último, hago de nuevo un llamado a la unidad de la nación. Hago de nuevo, cumpliendo con el artículo 182 de la Constitución, como representante de la unidad nacional, un llamado a la unidad de la nación, a que dejemos atrás las banderas partidarias, a que dejemos atrás esa ansia de protagonismo y de querer causar shows de algunos, para que nos centremos en lo que tenemos que hacer, que es preservar la vida y sacar adelante a nuestro país de este bache económico en el que estamos y del cual debemos de salir fortalecidos más que nunca. Pero la fortaleza solo vendrá que estemos unidos los guatemaltecos para que podamos hacer que en lo que reza la última frase de nuestro himno nacional sea una realidad. Guatemala, tu nombre es inmortal. Que Dios les bendiga, pero especialmente que Dios bendiga a Guatemala.